Usted presentó una minuta, en realidad tiene que ver con el recuerdo de la figura de Eva Perón. Bueno, Eva ha sido una compañera. Ella decía que donde hay una necesidad nace un derecho, y esto tiene que ver un poco con el espíritu peronista de que cada vez que la gente necesita algo, hay una necesidad, uno trata de ver cómo hacer para solucionar eso y para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Por otro lado, dentro de los dictámenes de comisiones, se habla acerca del mantenimiento de las juntas, justamente de las calles pavimentadas de nuestra ciudad. Si bien hace mucho tiempo que nosotros presentamos del Consejo distintas minutas, los distintos concejales, distintos bloques, incluso oficialista, oposición, para que se realice el mantenimiento de la junta de dilatación de los pavimentos, lo que hemos hablado en el Consejo fue presentar una ordenanza para que sea por ordenanza, o sea, que tenga fuerza de ley y que todos los gobiernos municipales la cumplan. Porque lo que vemos es que en las uniones se van rompiendo los pavimentos y bueno, un pavimento es costoso y hay que hacerle el mantenimiento y con un mantenimiento adecuado dura muchísimo, muchísimo más. Fue firmada este dictamen de comisión por todos los concejales y obviamente aprobado por unanimidad. 2 minutas en una, un pedido justamente de semáforo, ¿para dónde? Sí, que se vea la factibilidad de poner un semáforo en Calle La Plata y la intersección con Flatron, ya que hemos tenido varios accidentes. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna víctima fatal, pero sí hemos tenido varios accidentes y le doy esta herramienta para el Ejecutivo para que evalúe la factibilidad de poder colocar un semáforo, ¿no es cierto?, para tratar de evitar futuros accidentes. Otra de sus minutas tiene que ver con una rampa. ¿Para qué lugar de la ciudad? Sí, bueno, la rampa es para el registro civil, para que, bueno, la silla de ruedas, ya que no tiene ascensor, pero más que todo es para que las madres que concurren al registro con sus cochecitos no tengan que necesitar de ayuda de otra persona para poder dejar sus cochecitos adentro. Entonces vemos conveniente que se realice lo más rápido posible esta rampa para que alguien que tenga que ir al registro civil con un bebé y un cochecito pueda dejar el cochecito adentro y no tenga que estar en la vereda, ¿no es cierto? Estamos hablando del cordón frente al registro civil. Estamos hablando de la entrada, donde están los dos escalones al registro civil. ¿Qué pasa con respecto a este tema? También muchas veces se ha solicitado un ascensor, modificar. ¿Es factible presentar una modificación quizás con respecto a este tema? Bueno, eso tendríamos que evaluarlo con la gente del registro civil. Habría que ver de quién depende, pero creo que eso sería lo correcto, lo que tendríamos que hacer para que cualquier persona pueda hacer cualquier trámite en el registro, ya sea en silla de ruedas, caminando, en muleta o en lo que fuere.